historia que se ha visto solo por los tres puntos, no anímicamente. Sí, yo creo que necesitábamos más por la clasificación, porque bueno, los de abajo han empezado a ganar también. Y luego, pues anímicamente, pues el trabajo que hacer durante la semana, pues recoger un poquito y sobre todo, pues sacar mucha personalidad, porque era un día complicado contra un equipo que viene haciéndolo muy bien, que ya tiene muchos puntos ahí en su clasificación, y creo que el equipo está bien, que ha sabido aguantar el resultado. Hemos hecho portería cero, muchas cosas buenas hoy. Sí, muchísimo. Primero porque te da la victoria y segundo porque, bueno, veníamos con una sangría importante de goles, de errores defensivos y creo que desde una buena defensa es cómo se va a crecer. Aunque yo creo que la diferencia hoy ha sido que el equipo ha atacado, que el equipo ha tenido mucho más balón y hemos defendido menos. Lástima un poco, digamos, matar un partido antes, ¿no? Por ese sufrimiento final. Sí, y también porque yo creo que nos merecíamos el segundo gol y tener un día más tranquilo, pero bueno, yo creo que ha sido emocionante, ha sido vibrante, la afición se la pasa bien, ha estado con nosotros, creo que ya le tocaba disfrutar un día de una victoria así, de estar orgullosa de su equipo, y bueno, ahora a seguir, vamos al Camp Nou y luego viene el partido más importante de la temporada en Riazón. ¿Qué pasa con ese líder siempre? Yo creo que la entrada de Cholas con Carles Gil ha sido fundamental, nos han dado posesión, se entienden a mil maravillas, creo que nos hacen jugar, luego hay un jugador diferencial que es Adrián, que está un punto por encima de todos y bueno, marca la diferencia como en su momento fue Babel y bueno, gracias a Dios este es para nosotros todo el año. Y a crecer en base a eso, al buen juego, a tener mucha más posesión que hemos tenido en los últimos partidos, y yo creo que así pues llegarán muchas más victorias y sobre todo pues se estará más contento del juego del equipo. Vale, chicos. Bien. Muy bien. Hasta luego. Balsámico, es muy importantísimo también teniendo en cuenta el calendario que venía a continuación. ¿Cómo lo valoras hoy? Bien, son muy buenos. Una vez más, pues logramos hacer un partido bastante bueno y que logramos concretar ahora sí con un resultado que nos da mucho ánimo, nos da mucha moral, nos ayuda a enfrentar una semana pues bastante bonita, diría yo, ya con otra sensación, y era algo que sí necesitábamos muchísimo. Sí, es lo que te digo, digamos, siempre hemos creído en lo que hemos venido haciendo, lo que pasa es que necesitas el resultado como para que el candidato confirme nada más esa situación. Entonces, ese fue el caso. Hoy creo que lo hicimos bastante bien. Jugamos contra un equipo que viene haciendo las cosas bien también en la liga. Y de aquí para arriba nada más. Un partido que acabáis sin haber recibido ningún gol y es algo que sí, es para valorar. Es bueno que el equipo está haciendo goles y que si podemos concretarlo con bueno, estar bien cerraditos, estar bien defensivamente, porque es una disposición colectiva, ¿no? Entonces eso, pues al final es lo que nos da la victoria. Entonces es la solidez defensiva que al final hace un buen equipo. Bueno, hemos tratado de ir practicando la semana, de ir buscando soluciones, a ver qué se puede hacer mejor dentro de la evolución de nuestro juego, en lo que vienen los partidos, pues es eso, ir ojalá desde una solidez defensiva, ir dándole más valor a la parte ofensiva. Y bueno, hoy encontramos a los mediapuntas y al punta, a los extremos nos encontrábamos bastante bien, nos estábamos ayudando unos a otros, éramos solidarios en los movimientos de desmarque. Entonces yo creo que así siempre se hace más fácil. ¿Se puede decir que habéis encontrado ya el equipo que necesita el equipo para Bueno, yo creo que esa pregunta el míster te la puede responder mejor, por supuesto, pero sí es verdad que lo que da
lo que da una victoria es la sensación de que vas por muy buen camino y vas haciendo las cosas bien, sobre todo de cómo se logra. Entonces, bueno, quien tiene que hacer esa valoración, evidentemente, es el cuerpo técnico, pero nosotros como jugadores tenemos que estar siempre con esta disposición a hacerlo bien, independientemente de cuál esquema, qué jugadores nos toque. Vale, chicos. Muy bien. Vale, sin desecho. No sé. ¿Cómo queráis? Estaba, comentaba, hay momentos con Frank que es el peso deportivo y la temporada pasada sabes lo importante que fue Ryan Babel para el deportivo. Comentaba Juan Frank que era solo Ryan Babel de esta temporada. Bueno, yo estoy intentando ayudar, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer todos, tenemos que intentar pues dar el 100% en cada partido y bueno, yo creo que hoy lo hemos hecho, creo que eran tres puntos muy, muy importantes que necesitábamos y bueno, creo que nos hemos merecido llevarlos. Y en diciembre no vas a marchar, ¿no? A ver si mantienes este nivel hasta el final de temporada. Sí, sí, hay que intentar estar hasta el último día a tope. Bueno, pues era lo que buscábamos, ¿no? Sabíamos que oye, al final si somos capaces de dejar la portería a cero, pues las opciones de ganar son mucho mayores y hoy lo hemos hecho, ¿no? Creo que no nos han creado así ocasiones claras, creo que el equipo ha estado muy bien en ese aspecto y luego, como casi siempre, pues oye, hemos creado, hemos hecho gol, yo creo que igual nos faltó pues haber hecho uno más, ¿no? Para estar un poco más tranquilos, pero bueno, al final lo más importante es eso, ¿no? Ser capaces de dejar la portería a cero. Está claro que no siempre se puede, porque los demás equipos también lo hacen bien, pero hoy lo hemos hecho y nos ha dado los tres puntos. Adrián, había dos partidos en los que por mejor se ha perdido. ¿Ya necesitaba el equipo un partido en el que saliese todo bien, pero portería a cero, teniendo en cuenta el calendario que viene a continuación? Quizá hoy había más de tres puntos. Sí, está claro que, a ver, los tres puntos era lo primordial, pero bueno, de la manera que lo hemos hecho, pues anímicamente es muy, muy bueno para el equipo, ¿no? Porque era lo que buscábamos, somos conscientes de que había que mejorar en eso y bueno, pues lo hemos conseguido. Al final teníamos que llevarlo al partido y lo hemos logrado y bueno, pues hay que estar orgullosos de hacer un partido así y que nos dé ánimo para intentar pues que sea casi siempre así. Vale, chicos. Muy cómodos en La última. No, en el juego ofensivo, se os dio muchas posibilidades, cómodos, con jugadores con diferentes recursos, compartido. Sí, creo que hemos creado bastante, hemos podido meter algún gol más y bueno, quizás hemos tenido igual algo más de movilidad que otras veces. También, pues oye, había jugadores que con el balón, pues, oye, les gusta tener el balón, les gusta combinar, por ejemplo, Carles y Cholak, ¿no? Son dos jugadores que juegan muy bien, tienen mucha calidad y la verdad que han dado ahí movilidad al equipo. Vale, chicos.